Bueno, buenos días a todos. Esto es algo así como una rueda de prensa, una presentación del concierto que van a dar Burning o Burning, ¿cómo decimos, Johnny? Yo ya llevo unos años diciendo Burning. Estoy diciendo Burning. Sí, ahora Burning. Sí. Vale. ¿Decimos Los Burning o Burning solo? Vamos a decir Los Burning. Los Burning, vale. Muy bien. Pues entonces vamos a hablar del concierto que van a dar Los Burning en el, a ver si lo digo bien, Barclay Heart Center, que para nosotros es el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Barclay Heart Center. Muy bien, pues ahí vais a dar el concierto el día 9 de mayo. 2015. Coge tu micro si quieres. Venga, vale. ¿Tienes otro por ahí? Vale, así lo pasas a Johnny y a Fernando Colomo también. Estamos aquí, Fernando Colomo, Jesús Solabas. Sí. Y un poquito de... Bueno, Johnny y yo nos conocemos desde los años 70 y pico, desde un día que fui yo a la isla de Papi, sí, donde de pronto me encontré con que estabais ese día dando los últimos arreglos a la canción que hace una chica como tú en un sitio como este, que yo me quedé asombrado, porque os la había pedido con urgencia a este hombre, Fernando Colomo, porque os dio de plazo 2 días para hacer esa canción. Yo creo que es una de las grandes canciones de todos los tiempos, una obra maestra, una maravilla. Qué curioso, Jesús, tío. Resulta que tú hablas con Fernando y le dices, a ver si te puede dar un poco de cuartel, que conoces un grupo que puede hacer una música para la peli que le estaba haciendo. Nos dieron como un fin de semana, un par de días y tal. Dijo, bueno, en un fin de semana me trae la canción y si... Eso es. Y entonces hicimos Que hace una chica como tú en un sitio como este, que ya el título lo tenía puesto Fernando, pero si esto no llega a ocurrir, esa canción no se hubiera hecho nunca. Con lo cual, ahora mismo lo pienso y digo, joder, sería una auténtica putada, ¿no? Porque se ha convertido en una canción atemporal, himno y de las... Muchas de las mejores canciones, como bien sabéis, los que sabéis algo de música o de curiosidades de la historia, muchas de las mejores y más grandes canciones de todos los tiempos han surgido en un momento de magia. Por ejemplo, Like a Rolling Stone, pues la escribió Bob Dylan una noche en un hotel. Considerada la mejor canción de todos los tiempos del rock. Y la canción que hace una chica como tiene un sitio como este, con influencias de Lou Reed, de Bob Dylan, de los Rolling Stones, pues se ha convertido en una sí, canción, sí, mágica. Efectivamente, o sea, la historia de la canción es muy increíble, porque, es decir, yo al principio quería un grupo, pero la canción ya la tenía. O sea, tenía el título de la canción, que era el título de la película, y estábamos buscando un grupo, y fue cuando José Luis Berranca, que era el productor ejecutivo de la película, me dijo, vamos a ver a mi amigo Jesús Ordovás, que sabe mucho de música y de todo esto, y a ver qué nos puede recomendar. Y recuerdo que te contamos un poco la historia, que era un grupo de barrio y tal, y tú dijiste, mira, yo creo que hay un grupo que va perfectamente para vuestra historia y además actúa la semana que viene, actúa en el miércoles o algo así. Acertamos plenamente, nos fuimos a la Lipa y les vimos en un concierto y dijimos, estos son perfectos. Contactamos ahí, aparecisteis en la productora como 2 días después o al día siguiente, y recuerdo que estabais todos allí y tal, entonces os conté la historia y os dije, no, bueno, esta canción que ya está hecha, la ha compuesto mi amigo Luis Eduardo Aute, una serie de amistad y tal, o sea, sin que yo le pagara nada ni nada, pero, y entonces os quedaste un poco así como mirando así y tal, y dijiste, hombre, tal, es que... deberías darnos una oportunidad. Y yo dije, pero qué oportunidad voy a dar, joder, qué mejor que cantéis esta canción, que es maravillosa y tal. Y dijiste, bueno, darnos una oportunidad. Recuerdo que creo que fue Toño el que dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Hoy es jueves, el lunes te traemos la... o viernes quizá. El lunes te vamos a traer aquí una canción. Tú la escuchas y eliges la que quieras de las dos. Y yo evidentemente no me pude negar a eso. Dije, bueno, hacerlo, yo daba por hecho. Que nada, el lunes me ibas a llevar ahí una cosa tal. Cuando me llevaste la canción me quedé impresionado, no me lo esperaba y directamente tuve que decir, pues la vais a cantar vosotros. Y además tuviste ya el grupo
para la película. Claro, claro. O sea, tuviste más canciones, tuviste los personajes, vamos, claro, todo. Luego ya metimos más canciones de ellos y canciones que ellos interpretaban en la película. Me parece que hay son 4. Sí. Y que además está muy bien, o sea, que era una gozada rodar, a pesar de que teníamos unos medios muy escasos. Recuerdo que en la película, bueno, rodamos en el Centro Cultural de Prosperidad y tenía que estar lleno de gente, pero como no teníamos dinero para extras, solamente podíamos pagar a 15, que eran los que se movían más en primer término y tal. ¿A Pedro Almodóvar le pagaste para que estuviera allí? Pedro Almodóvar era uno de los 15. Sí. Oye, dábamos el corte de bocadillo, que a los figurantes no les tocaba, pero en este caso sí. Allí aprendió Pedro muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas aprendió allí. De hecho, Pepi Lucibor y Sergio Montón utilizó el mismo sitio, sí, para... Bueno, el mismo sitio, también los mismos actores, porque... La Ateneo de Prosperidad, que era donde ensayaban casi todos los grupos. Efectivamente. Alaska y los Peramoy. Efectivamente, el Ateneo de Prosperidad era realmente algo que funcionaba muy bien. Un centro cultural tomado por los grupos. Sí, y en todo el barrio había de todo, había clases para señoras mayores, o sea, había conciertos, había mucha actividad cultural. Buen ambiente en aquel Ateneo, donde surgió la película, donde se rodó una de las escenas de los conciertos. Muy bien. Bueno, pues esto fue un poco el comienzo de la gran historia de la popularidad de Burning, porque sí, Burning sobre todo la relación con Fernando. Sí, ¿verdad? Exacto. De aquí que surja esta relación y que sea Fernando el que pueda contar mejor que nadie los 40 años en una película, los 40 años de... Lo que no está haciendo otro, o sea, creo que habría recorrido a... Pues está la relación de por qué Fernando Colomo, es la persona adecuada para hacer la película de los 40 años de rock and roll de Burning. Burning empezaste en el 75 oficialmente, más o menos. Así es. O sea que cumplís ahora 40 años de vida y esa historia la va a contar Fernando en la película y va a acabar con un gran concierto que va a ser el concierto en el Royal Palace Center. En el Palacio de Deportes. Qué bueno, ¿no? Después de que haya aquella historia con Fernando, lo mágico de esto es que estamos aquí, tanto Fernando haciendo sus películas, Burning haciendo sus discos, y nos encontramos 30 y tantos años después y otra vez volvemos a hacer un proyecto muy ilusionante, ¿no? Y esta vez ya muy centrado en los Burning, ¿no? Culminará, como bien ha dicho Jesús, el día 9 de mayo de 2015, en el Barclays Card Center. Barclays Card Center. Eso. Y será un concierto, yo creo que de los, no sé, creo que puede ser, como bien decía Teto, como creo que nunca se habrá visto a Urbin, creo que lo vamos a vestir, ya que tocamos en Palacio, que es una cosa bastante importante para todos nosotros, vamos a tirar un poco más de magia e imaginación, vamos a meter para llenar todo ese escenario con más gente al lado de nosotros, ¿no? Como más metales, más gente haciendo coros, en fin, una apuesta musical que creo que será inolvidable. Todo eso se grabará, que será un disco en directo, y sobre todo la guinda, que se filmará con muchísimas cámaras, y lo hará otra vez más, como digo, nuestro queridísimo Fernando Colomo. Lo cual es un año para Burning lleno de magia, de ilusión, y bueno, pues esperemos que todo esto se finalice con la proyección, y esto lo digo, ojalá que estemos una semana en la Gran Vía, tío, con la peli. La semana por lo menos échale 5 o 6. ¿Cuánto dura una película ahora española, quitando la de 8 apellidos? ¿Cuánto dura en cartel? Dices. Bueno, ahora ya es muy diferente, ¿no? Porque se estrenan en muchos sitios a la vez. Yo creo que nuestra película, bueno, la idea es que tenga una gran difusión en televisión, pero que también se estrene en cines y se pueda ver en pantalla grande, digamos. Así que los más fans de... La película que hay que verla en pantalla grande. Sí, desde luego siempre es mejor ver el cine en el cine. A grandes rasgos, pues esta es la noticia. La noticia es la película, el concierto, el disco y la historia de los Burning desde el 75 hasta hoy en día. Y entonces, pues
como es una rueda de prensa, están abiertos tanto Fernando como Johnny, pues para que les hagáis cualquier pregunta sobre... O... Y si no, podemos ir recordando historias, ¿no? Y si no, podemos contar algo de sexo y mentiras y cintas de vídeo. Según lo estabais contando, me suena muchísimo al rollo Rolling Stones con Scorsese, ¿no? La verdad es que no se me había ocurrido. Yo con Scorsese lo único que tengo es la altura, o sea, es más bajito él, él es más en todo, ¿sabes? Es más mayor, es más bajito, también es mejor director, etcétera, más famoso. No, pero sí, yo vi la película de los Stones, la verdad es que mola mucho. Hay que contar esta historia de 40 años, lógicamente no es porque lo haya hecho el Scorsese, yo soy fan de los Stones, ¿no? Lo haremos a nuestra forma, a nuestro estilo, muy Madrid, muy Fernando Colomo, muy rock and roll, muy de la Lipa, muy de barrio, y no tenemos nada en absoluto que envidiarle, incluso notaréis cómo sangran los corazones en esta peli de la misma. Así que Fernando te enviará a Martín Scorsese. Creo que la estaba deseando ver, o sea, la primera copia mándamela que no me la veo. Lo que pasa es que los Rolling Stones nunca estuvieron en la Lipa, que yo sepa, tampoco ensayaron en la isla de Papi, es decir, que hay muchas cosas que se van a ver en la película de los Barney que los Rolling Stones no podrían hacer, que son lo interesante de esta película y de la historia de los Barney. Los Rolling Stones han tenido su vida y los Barney han tenido la suya. De hecho, hay dos libros muy buenos escritos sobre ellos. Hay dos libros muy buenos que se han escrito recientemente sobre la historia de los Burning y todavía hay muchas cosas que contar. Por ejemplo, aunque se conoce a los Burning como una banda surgida en el barrio de la Lipa y que ensayaban debajo de mi casa, cuando yo vine de Estados Unidos, de California, alquilé un piso en la Lipa con una gran terraza y justo debajo había unos tipos que no me dejaban dormir, bajé a ver quién coño eran esos desgraciados, resulta que era esta gentuza que estaba allí tocando a toda hostia y encima ensayaban también y se reunían en un bar, en el pub Clapton, eso es. El otro día celebraron también allí una fiesta, sí. Donde, bueno, el pub Clapton, que era un pub donde iba la gente a encontrarse con chicas y en los sótanos había como habitaciones. Y en esas habitaciones, mientras había gente con esas chicas, vosotros estabais metidos en otra habitación. Bueno, ya sabes. Son historias que se contarán en la película. Esto es un adelanto de la vida que ha llevado los Burning. Bueno, todos sabéis la historia de los grupos en los años 70 que iban a tocar a ciertos sitios y la gente del pueblo pues lo sacaba hostias y teniendo que ir corriendo en la furgoneta, perdiendo el equipo y salvando la vida, entre otras muchas cosas. La vida de los Barney en carretera ha sido muy divertida, muy dura, y bueno, se ha llevado por delante a dos de los miembros fundamentales del grupo, a Pepe y Toño, que murieron, y sin embargo pues Johnny sigue afortunadamente vivo para poder contarlo y poder llevar adelante la banda. La banda sigue teniendo esa sangre que sigue viva en el último álbum vuestro, que se llama... Pura Sangre. Pura Sangre. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que el estilo no ha cambiado en absoluto en estos 40 años. La verdad es que no podríamos ni sabríamos hacer otro rollo. Cuando hacemos, digamos, con nuestro propio estilo, que es el filo de la navaja, no somos ni demasiado pop ni demasiado hard. Quiero decir que es una onda rock muy nuestra. O sea, a veces nos llamaban los Stones españoles, pero bueno, yo prefiero ser esto que os digo, ¿no? Nuestro propio estilo desde los años 70, con más de 16 discos, y creo que vamos a hacer uno más en directo y a partir de ahí ya veremos lo que pasa. Pero lo importante es lo del día 9 de mayo de 2015 con toda la gente. Y yo creo, ya para terminar con la pregunta, que creo que nuestra película va a ser mejor que la de Scorsese, porque hay un material que Scorsese no tenía, es decir, lo que tú has apuntado, es decir, Scorsese hace una película de los Stones, que es
Scorsese es muy famoso, los Stones son muy famosos, y no sé hasta qué punto había una realmente una relación entre ellos, ¿no? Entre nosotros la hay desde hace casi 40 años, ¿no? Entonces yo creo que esto se va a notar, o sea, es decir, yo creo que Scorsese no se pasó 40 años con los Stones para hacer el documental, y nosotros vamos a hacer un documental que va a tocar muchos sitios. Seguro que le va a gustar Scorsese a los Stones. Seguro. Pues por si no lo sabéis, se puede decir que Burning ha sido la banda que más ha influido en la historia del rock and roll en nuestro país. Yo creo que es la mejor banda de rock and roll que ha surgido en España. Y bueno, la influencia que ha tenido en Loquillo y los Trogloditas, en Pereza, en Barricada, en Extremoduro, en prácticamente cualquier grupo que os venga a la cabeza es indudable. Ellos empezaron ya a mediados de los años 70, en festivales como el festival legendario Festival de la Cochambre de Burgos, donde se codearon con las bandas más metálicas que había por entonces, Seba Rock y otros grupos, que casi todos ellos cantaban en inglés, y Burning fueron de los primeros, aunque hicieron sus dos primeros singles en inglés, sin embargo, inmediatamente se dieron cuenta que tenían que hacer sus propias canciones y contar su vida, y eso es lo que hicieron ya con su primer álbum, y a partir de ahí, pues, grandísimas canciones a lo largo de toda su historia, ¿no? Y bueno, pues han influido, como digo, incluso en Caca de Luz, por ejemplo, Alaska y los Pegamoides, antes de llamarse los Pegamoides, iban a la discoteca MM a ver a los Burning y aprender de ellos, ¿no? Cuando ellos se vestían de glam, con botas hasta aquí arriba, de colores, y se ponían pelucas, y esa influencia pues está en muchísimos grupos también de la Nueva Ola, en los Zombies, en Caca de Luz, en Mermelada, en Radio Futura, es decir, que es una banda clave en la historia del rock en nuestro país, lo mismo que han sido los Rolling Stones en el rock mundial, ¿no? Es decir, son, cambiando un poco geográficamente de influencias, han sido la influencia mayor que ha habido en el rock español. Pero podéis preguntar alguna cosa. Johnny, 9 de mayo, fecha emblemática además del concierto. Mira, otro que ha aprendido de los justos. Sí, 9 de mayo, fecha. 9 de mayo. Sí, ese día es un día clave, ¿no? En la historia de Burning. Sí, ocurren siempre muchas cosas los 9 de mayo. Yo creo que una vez más San Pedro nos ha puesto ahí el 9 de mayo en el Palacio, y justamente con esa historia encima de los 9 de mayo para Burning tocaremos ese día, ¿no? Más, yo creo que incluso más que nunca tendremos toda esa influencia, ¿no? Gran homenaje a nuestros queridísimos compañeros que se fueron el 9 de mayo. ¿Qué más os puedo decir? Pienso que de entrar la primavera se habrá ido este duro invierno, estaremos mejor del constipado todos. Y chicos, son 15.000 almas lo que caben ahí, y esperemos que estemos hasta arriba. No se me ocurre ninguna otra cosa más que contaros, excepto que haremos un repertorio que yo creo que hasta el Burning más exigente estará totalmente satisfecho. Daremos un paseo por toda la discografía, esto quiere decir desde el primer álbum Madrid hasta este último Pura Sangre. Habrá sorpresas, lógicamente, habrá versiones. Bueno, pues nos quedan todavía 3 o 4 meses para seguir matizando y perfilando el concierto. Pero yo que vosotros no me lo perdería. Puede ser un gran acontecimiento. Muy bien. ¿Habrá invitados en el escenario? Sí. Tendremos invitados, pero es demasiado pronto. Habrá que contar con las agendas de todos los amigos que tenemos en la música, en el teatro y en el cine. No solamente de la música va a estar ese día, sino también pensamos invitar a más gente que tenemos en todos los medios. ¿Y cuándo se espera que esté la película en la Gran Vía? ¿Cuándo se terminará y se estrenará?
Vía es una especie de eufemismo. La Gran Vía ya no queda en cine. Bueno, estaremos en. En Fuencarral, o estaremos en los Renoir. Y bueno, esto lo tendría que decir el productor, que está por aquí, Roberto. Hola. Bueno, este hombre, aunque no lo reconozcáis, fue batería de los Warning. Antes llevaba una melena hasta aquí, pero con el paso del tiempo te has hecho productor. Una película de los Warning, sí. Pero era muy buen batería. Y sigo siendo. Sí, la película estará. Terminamos la producción en mayo, luego habrá una fase de postproducción, como sabéis. Y esperamos que la película esté visible para el próximo otoño, finales de este año. En la Gran Vía, en los cines. En lo que queda. O pasará por televisión. ¿Vale? Si veis una fotografía legendaria de los Barney en el cementerio de la Lipa, ahí todos con pinta de asesinos, pues uno de los asesinos es este, el que lleva el pelo más largo y el que da más miedo. Ahora, como veis, parece una persona amable, afable, simpática. Se ha hecho millonario y afortunadamente el dinero que ha conseguido pues lo invierte en la banda, en su banda favorita, de la que fue batería, los Balvin. Eso es lo que hay que hacer. Todo el mundo que tenga dinero, que lo invierta en algo realmente bueno, como una producción de un concierto, de una película de los Balvin, por ejemplo, ¿no? Así mejor nos iría a todos, y no que se lo gasten por ahí en Andorra y otras cosas.